nuestro duende Kiko, que está conmigo desde que tiene 4 costillas. Está riquísima, está bien jugosa. Él casi se cae. Cuidado, mamá. Mira el rey. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy estamos viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, a comenzar este hermoso día, está bonito. ¿Quieres saludar, mi amor? Mi sobrina quiere saludar. Buenos días. Di aló. Hello. Hi, hello. Hi, mamá. Hi, mamá. Hello. Hello. A ver. Hello, hi. Y sí, aquí ayudándole a darle su cereal con leche aplastado con guineo. Y yo me voy a comer un sándwich que mi hermana me ordenó y fue a traerlo, mi hermana Gina. Y es un sándwich de sausage con huevo y queso melt. Y se ve muy rico. Y un cafecito para este día, que está frío afuera. Entonces fui a limpiar las hojas de afuera y estaba un frío. Y bueno, ya me voy porque la niña está con hambre. I like it, Kachi. Sí, Ana, ¿ya nos vamos arriba? Would you play Minecraft? Wait. Gianna, we're going upstairs? Gianna, teta. Ven, vamos. Ven, vamos. Stand. Párate. Párate. She knows where they were going up. ¿Vamos arriba? ¿Vamos arriba? She thinks you're going to get her. Ooh, we need a pool. You're playing we need a pool. Mira la bebé gateando. Está gateando la bebé grande. No. Gianna, you don't like to be squished? Mírale a la niña, ya está grande. Está toda sentadita. ¿Sí? Ba. DJ Jaden. DJ Jaden. Say Jaden. What? Jaden. What? Jaden. Gianna, DJ Jaden. Yeah, dice Jaden. Jaden. Hello? Hello, ma. Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí ya haciendo el almuerzo merienda. Aquí ya casi está mi arroz, mi seco de pollo, no sé si les dije delante, pero sí, aquí con este chongo de pelo. Estoy tan escandalosa con este chongo que me disculpan, viernes y yo así. Pero ya mismo me arreglo mi pelito. Me gusta tenerlo encima porque cae mucho mi pelo y estoy haciendo tratamiento, pero de igual. Miren cómo está sentada encima de su silla. Nomás que la voy a virar, de repente se va a ir de espalda y se va a ir al piso para que se caiga aquí, ya. Ahí, mírenla. Déjame ver si se... No, esto no se cae para atrás. Está bien ocupada ella, ya está más de unos 20 minutos jugando ahí. Según ella está ocupadísima. Miren, aquí están las ollas, todo. Le gusta jugar con cosas de cocina. Creo que va a ser cocinera, ¿cierto, Gianna? ¿Vas a ser cocinera? ¿Sí? Gianna ya acabó su clases. Y recibí su libreta y no estoy tan contenta, pero bueno, el siguiente va a tratar de hacer mejor. Sí, casi se cae. Cuidado, mamá. Mira el reycito, siempre está ahí, en el mismo lugar. Él es el dueño ahora del árbol. Reycito, ¿eres el dueño del árbol? ¿Sí, rey?
¡Boo! ¡Boo! No me ve. ¡Rey! Miren. Está viendo la tele. Hola amigos, aquí ya prendí el arbolito. Gianna se fue hace una hora y media. Y voy a calentar ya la comida porque mi esposo está ya por llegar. Y le voy a hacer unos maduros. Creo que sí les dije que hice este seco de pollo. Y entonces esto va con... Está riquísimo, miren, me salió delicioso el caldito. Y voy a hacer maduros ahorita. Hola, ¿qué tal? Aquí saludándoles ya un poquito tarde, son a las... Van a ser a las 7 de la noche y bueno, voy a salir un ratito con mi hermana y mis sobrinas. Vamos a ir a ver unas luces que solamente puedes ir a ver en carro. Antes creo que dice que podías caminar por ahí. Pero ahora por el COVID solamente puedes entrar con los carros y están decoraciones de Navidad y supuestamente es bien bonito. Entonces hoy me acompañan ustedes para ver si les guste. Y ya subí el black, no sé si lo voy a poner más tardecita, pero el de que fui a ver las luces en Dicor en Brooklyn. Y bueno, ahí sí se podía bajar y mirar, pero eso fue algo... no esperado, yo nomás me fui porque ese día mi esposo nos llevó a sorpresa ya, pero esta vez sí voy a ir, ya sabía que íbamos a ir hoy día viernes, mi hijo no se va a ir, pero bueno, voy a ir con mis... Ya no están las casas grandes por aquí. No, mira, todavía hay casas. Why were taking so long, Sierra? Then that's all a 4-minute drive. Yeah, I don't know what it was. I think we took the wrong way. No, they made us in a wrong alley. Oh my God, we're so fat. I think we skipped a whole big lap. Imagine I don't have the right ticket. Oh my God. Yeah, because last time I think we were in that sign, the parking yeah, side. Yeah, we were over there. Oh, the, over there. We got in from a shortcut. Look, because you know, there's. Look at that line over there. You see yeah, that? Yeah, that's look. What I say. No, see? Look at the line over there. We came in from a different highway. Yeah. So we're lucky. No wonder why we took forever. Wow. Stop. No, but definitely we got you in see, from the wrong way. This make your day? Yes. Oh, okay. It's okay. Clear. What type of Christmas music is this? Don't mess with my Christmas. Daddy, I wish you had an aux cord. What is that? An aux cord? So we can listen to music. Oh, this is pretty. Very pretty, right? Mm-hmm. Ooh. Yo creo que va hasta allá. Now what's going on? Miren, todavía tanto carro, tanto tráfico para entrar.
Tyler Day stand. Meaning, no a few refreshment pit stop. I only have $10 now, babe. It's $4. Oh. And 6 + 4 = 10. For you? Yeah, I'm not rude. Miren, aquí tienen un lugar donde venden popcorn. You guys have $11? Wait, I'm trying to look for the $10. Where's the $10? Here, just ask for the popcorn. I can talk out of the map. They're gonna check on me. Ya casi cerca, amigos. Después de 2 horas y yo estoy con un sueño ya. No, es 3 horas. What is this? 3 horas, ¿no? Amigos, what is this? 3 horas. Check it. Para meter el ticket. We have our tickets. Gente, aquí estamos sufridos. Sufriendo. Oh, aquí está el no box ticket. Ver. Aquí es el. Solo comí popcorn. El tiquero. A ver, dame. Ya entramos por fin. Aquí estamos con hola. La famosa. Mira, les really está like saludando. Les está saludando. You already did. Not you. Miren. Qué hermoso. Dice shipping. 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 Excellent benefits. We should have came in a huge truck and brought a family. That served 14,000 New Yorkers since 2016. That's it? No. And earned more than 3,000. That was it. I would have got so mad at Janita right now. Oh, choo-choo. Choo-choo. Oh, mira. Están saltando. Ay, qué lindo. Ay, qué hermoso. Oh, wow, está hermoso. Valió la pena 3 horas de más de 3 horas. Para mí, this is still nothing. Para mí, sí. Qué hermosa. $3. Si vas a comprar McDonald's, Janina, me compras a mí, yo te hago quick pay. Oh, it was a big one. It was, it had seats in the top. But it was okay. I wanted to try Martha, but I think it was late. You didn't see the sign? Thank you for joining us. Please drive safely. Happy holidays. You went the wrong way then. Thank you for joining us. Please drive safely. Happy holidays. No. Janina. I know you're lying. This is all you had to take us to. Solo esto? Yes? No. That's it. Oh, ya vimos esto. That's it. We're cutting the hallway. Jen Martin. Dude, there's no exit there. There's no more exit. You're wrong. Yes, it was. Oh, no. You got him wrong. How are we going to get it rigged? There's other ways to get in. These people are paying also in front of me. So they must be mad. No, they're not. Yes, I didn't wait in the line so long for that. I was with the guy the whole time. We didn't even get up. I know you're lying. You're lying. There's something. What? Yeah, something's coming. Mine with the heat that I can't breathe. You don't know how my anger's boiling my right now. I'm so mad. But on the internet, it didn't show like that. So go check how it looks. Look, I'll show you. To see if it's true. This is how it looks on the internet. Oh my god, are you serious? I didn't even feel the Christmas spirit. Even in that girl height, look, I felt it. It. Pensamos que ya nos salimos porque decía ahí un letrero, gracias por venir a este lugar. Y miren,
creo que sí hay más. Casi nos morimos. De miedo. I was gonna die. I was mad. Oh my God, sí. Oh my God, sí. What is wrong? Oh my God. Is this nothing to you, Titi? It still is. It still is, in a way. Let's see. It's a candy cane that I cannot eat. That's how you feel the Christmas spirit when it's cold. What do you want? Warm? Yeah. You drink a hot chocolate. Yeah, but somebody was too, didn't want to get us hot chocolate. 4603. I bet you it was cold. Cozy up for the holidays. Qué bonita vecindad. Es la vecindad de Navidad. Good job. Okay, Nikita, I cannot eat. Un ángel hermoso. Christmas time is here, and if you're ready for your holiday soundtrack, open the free iHeartRadio app today and play 106.7 Light FM, New York's Christmas station. The iHeartRadio app has all your. Está hasta allá, mira, por eso es 30 minutos. I heard. Oh no, from Long Island, on the pier. How do you do that? It's like on my eye. Number one for music radio podcasting all your life. A palm, a palm beach tree. Somewhere around there must be excited. Esta arte son bien profesionales. This is a lot of work. Un camel. Caros, saliendo a lot of humo. You're like, hey, I fell down. Help! I'm down. How's his time? Mira una casita ahí. Joy to the world. Esa está bien bonita de Rapunzel. Yeah, I like that. That's my favorite. That's beautiful. Oh my God. Es el movie de Rapunzel de la chica con el pelo largo. Y el prince le viene a ayudar. Joy to the world.
está calentando. Navidad. Ahí dice Feliz Navidad. China went during the view. ¿Cómo se llama eso, Hanukkah? No, digo, ¿cómo se llama eso? Hanukkah. Yeah, Hanukkah. You got that? Oh my God. ¿Es esto una estrella? Jewish, ¿no? Es un símbolo de judíos. Happy holidays. Is it a joy? Oh man. No, I'm not. You know that this is not bringing them to walk. I had to go that whole car ride with something in my eye. Finally got out. Why are you recording that? Merry Christmas. Merry Thank Christmas. You, you too. He said it to the camera. Okay. Oh, look, this is gonna be nice. Which one? If I can get up. That's it finally? Oh, La Bella y la Bestia creo que es él. You know, look at that. Do you go through something? Está? Ya se nos pasó. You go in like a pole. Make that accident just ¿dónde? North of 144 in the middle of the construction zone. Then a crash cleared up by 149. Two, three. Whoa.
canal de Lulu Vlogs. Hoy es sábado y aquí en Nueva York amaneció nublado el día. Está bien nublado, está bien rico, pero creo que la temperatura, déjenme ver cómo está. Perdón si les muevo así, no los quiero maltratar. Está a 50 grados hoy, bien bonito, no está frío. Y sí, a ver si comenzamos este día. No olviden de ir allá al botoncito donde dice subscribe y suscribirse a mi canal. No olviden de comentar y poner un like para que nuestro canal vaya creciendo más y más. Por favor, vayan a hacer eso antes de comenzar este vlog. Ayer viernes salí a ver las luces en un lugar en New Jersey. Estaba súper bonito y ya les voy a subir hoy día el video. No pude hacerles un thumbnail muy lindo, que digamos, porque lo subí rápido. Pero del jueves, creo que sí. Del jueves no les pude poner un thumbnail que lindo, que digamos. Pero bueno, el video está ahí, vayan a verlo, disfrútenlo. Y bueno, no olviden de poner un like. Y ahorita aquí afuerita me ven porque voy a ir con mi hermana a acompañarle a un lugar de librería aquí en Staten Island. Y no sé qué más va a ser, pero sí, la voy a ir a acompañar. Y les tengo una sorpresa. Alguien vino a nuestra casa. Pensamos que no iba a venir, pero llegó. Creo que alguien sí se estaba portando bien. Y bueno, luego le ven y le conocen. Pero yo creo que los que han visto, que ven ya mis vlogs ya mucho tiempo, saben de qué estoy hablando. Pero entonces, luego cuando llegue a la casa lo van a ver. Venimos a una tienda usada. Es una tienda usada. Hasta hay zapatos por acá. Todos estos son usados. Valen $6, $5. Estoy comprando algunos juguetes para Gianna, para que juegue en la casa. Salimos de la tienda de Subway. Bueno, salimos del restaurante Subway. Vamos a comer rico en la casa. Me compré un sándwich de carne de res con ensalada y queso. Y Jaden un jamón con queso mozzarella. Estoy esperando a mi hermana que llegue, que ella fue a ordenar otra cosa para comer en la casa. Ay, creo que viene. No. Oh, no, no viene todavía. Parece que va a llover bien duro hoy día. Está bien nublado el día, pero está bien bonito porque no hace frío. Después de todo lo que ha pasado. ¿Qué pasa, babo? ¿Qué pasa, babo? ¿Qué pasa, babo? Hola, amigos. Aquí ya está recita. Yo no les grabé. Súper ocupada. Hoy llega a visitarnos la tía de mi mamá. Es como su mamá, ella le crió desde que tiene Alfredo, mi esposo, 5 añitos. Y aquí estoy haciendo papas fritas, hice habichuelas, hice arroz y tengo en el horno ¿cómo se llama? Ribs, costillas de puerco. Y estoy haciendo morochito para mañana, para comer con pancito y seco de pollo y arroz, estilo ecuatoriano. Y sí, y Reycito aquí echa el bravo con una hambre, según él. Según una hambre, dice el rey. Tiene una hambre. ¿Ya?
Y amigos, me olvidé de decirles, yo les dije que cuando llegaba a casa les iba a contar quién llegó a nuestra casa. Pues llegó nuestro elf, nuestro duende Kiko, que está conmigo desde que Jiren tiene 4 añitos. Y miren, el bien travieso se sentó aquí para comer los caramelos. Miren cómo ha abierto. Y el Jiren ni siquiera lo abrió. ¿Qué Kiko? Jiren le puso el nombre Kiko porque en ese tiempo él veía el Chavo del 8 y por esa razón le puso Kiko. Y sí, Kiko ha llegado a nuestra casa. Y Rey, cuando le ve cerquita, quiere comerlo. El Rey ya se fue afuera. ¡Rey, ven! Ya mismo llega la tía de mi esposo. Ya casi está listo. Miren. Aquí está mi costillas. Está riquísima. Está bien jugosas. Mi arrocito. Mi french fries. Y esto falta como una hora para que se haga el morocho. Sí, amigos.